El Castell de la Cuesta Segú descollit per Viles en Flor, per tal de celebrar la segunda jornada de paisaje y jardinería propostes de futuro. Un espacio oberto al debate, al voltant de la infraestructura verde y jardinería municipal. Unes jornadas dirigidas principalmente a técnicos de ayuntamiento, estudiantes de jardinería y a los ingenieros técnicos agrícolas. Gustavo Marina, secretario general de Viles en Flor, define así aquestes que estas Viles en Flor Comunidad Valenciana es un programa que pone en manifiesto y pone en valor el verde urbano y el verde urbano municipal. Y en ese programa, que unifica todas esas fuerzas, contamos con unas jornadas técnicas, esta ya es la segunda, donde. Nos reunimos los técnicos y las empresas de jardinería y dialogamos y hablamos sobre cuáles son nuestros problemas y sobre todo cuáles son las soluciones. Los técnicos municipales, que son eh, esos eh, encargados de dirigir las estrategias municipales en el verde urbano, en la infraestructura verde urbana, tenemos a las empresas que realizan los trabajos de mantenimiento y también tenemos a entidades importantes pues, como es el Ayuntamiento de Valencia, como es la Diputación, como son otras empresas que colaboran en todo ese mundo que es el verde urbano que disfrutamos los ciudadanos todos los días. El financiamiento y la gestión económica también forman parte de las dinámicas de las jornadas. Ana María Pont, responsable de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Valencia, es la encargada de este taller, proponiendo la ayuda del sistema europeo y con ganar el máximo rendimiento de los recursos bueno pues mi responsabilidad en este taller es eh, transmitirle a todos los compañeros las oportunidades que, de financiación que existen eh, desde la unión europea eh, así como sus oportunidades y sus dificultades para que no dejen de pedir fondos a la unión europea pero que sí que evalúen muy bien sus proyectos. Bueno, nuestro eh, lema mejor, mejorado sería ingresar lo que necesitamos y gastarlo de la forma más eficaz y eficiente. Y en ese sentido, la financiación europea nos puede ayudar, no solamente para hacer verde urbano, sino para hacer verde urbano mejor, más eficaz, más eficiente, más abierto a la ciudadanía, más transparente y, sobre todo, más compartido bueno, eh, la financiación europea es eh, una manera de no solamente obtener recursos económicos, sino una manera de participar activamente en, en la construcción del proceso europeo. es la antesala para tener una, una, una posición más proactiva en el marco normativo que todos sabemos que nos impacta día a día. hace que las administraciones estén en contacto con otros actores y el valor eh, súper añadido que ofrecen eh, este tipo de proyectos es la gestión del conocimiento y la transmisión del conocimiento, que es el activo más valioso de cualquier organización, por supuesto también de la administración local que está al servicio de los ciudadanos. Juan Plaza Cherende de Paisano es la encargada de diseños de proyectos verdes en cada municipio. Deprendré que cada localidad basa al seu Paisaje en la seua Estructura de Neisement es básico para donarle el máximo potencial. Eh, bueno, lo que vamos a hablar un poco es del paisajismo que se está realizando, los proyectos que se están realizando a nivel público, a nivel privado, sobre todo en la zona de Levante, que es donde nosotros trabajamos, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, y contar un poco qué se está haciendo eh, y qué se va a realizar en los siguientes cuatro años. El eh, Levante, debido a su clima, está siendo un pionero en el avance de los proyectos de paisajismo, lo cual es muy positivo, pero bueno, todavía creemos que hay que potenciarlo mucho más. La conscienciació al ciutadà de la importància i el respecte a la jardineria urbana és una altra de les tasques que es desenvolupen en aquestes jornades. Pasqual Herrero Txerent, de fabricant d'esferes, és l'encarregat d'aquest taller. La importància de... Eh, a nivell de la dinamització del verd municipal, la importància de la participació ciutadana, de la presa de consciència de la ciutadania en quant al paisatge, al valor del paisatge, que és un recurs que en moltes de les nostres ciutats i pobles en els últims 20 anys s'ha anat avaluant i és important que la gent conegui quins són els valors d'aquest paisatge perquè després el reclami i després el cuide. Anem a presentar eh... Quatre experiències, com quatre xicotetes estratègies, des d'un àmbit més territorial, en el cas de l'estudi de paisatge de Villena, un àmbit més, més urbà, des de, en el cas del Pla Especial del Centre Històric d'Onda, també algunes intervencions d'espai públic, de recuperació de, de teixits industrials, eh, de regeneració de teixits industrials eh, a nivell ecològic o mediambiental, i per últim, algunes actuacions més eh, microespais, microactuacions sobre el Centre Històric de Villena. En el Sultim Size, la ciudadanía ha perdido conciencia de la importancia del medio ambiente. Pascual Herrero recuye en la Segua ponencia la respuesta perverbal de la Natura de No. Jo crec que hi ha hagut un canvi de consciència respecte de que aquest paisatge, aquest territori, ja no és igual de productiu com era moltes dècades abans. Aleshores, és necessari com tornar, a, tornar a entendre aquest territori com productiu, en els seus valors, en, en entendre també que aporta aquesta qualitat de vida, aquesta qualitat eh, mediambiental que és necessària més avui, més que mai, en les nostres ciutats i, i d'aquesta forma, eh, si la ciutadania és conscient un poc d'aquests valors, crec que lluitarà. no? Exacte. Tornarem. Tornarà, tornarà a recuperar-lo. Moltíssimes gràcies, Pasqual. Potser, igual, gràcies a tres. Unes jornades amb gran èxit d'afluència que formen part de la programació anual de Viles en Flor i que auguren, sense dubte, una tercera edició.